¡La chica sin madre! ¡Sigue en pie! Seguro que tienes cosas que hacer. Hace un tiempo en la naturaleza. Creo que tenemos eso en común. Obliga a las máquinas. Jamás había visto nada igual. Nos ha abandonado. No tenemos esperanza de salvar. María, ha sobrevivido a sus heridas. Sigo respirando, así que tengo suerte. Al menos hasta que se me acabe. La nieve derretida me está empapando.
Aquí vienen, vigías corrompidos. De ver si los Kars ya me dejan atravesar las montañas. Pronto me hará falta. Toda precaución es poca. ¿Ruidos de lucha? ¿Algo ha atacado el fuerte Karja?
Retrocede, chica. Esas máquinas son peligrosas. Bueno, ¿podéis abrirme ya las puertas? ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ya habéis oído! ¡Abrid las puertas! ¡Y avisad al Capitán Balan! ¿Hacia dónde vas, chica? ¡Al oeste! ¡A Meridian! ¡Abrid las puertas! La senda de las piedras rotas es dura incluso en el mejor momento. Deberías hablar con el Capitán Balan. Llegó de Meridian no hace mucho. Lo encontrarás en el fuerte, en un balcón a la izquierda mirando al valle. Vale, gracias. Somos nosotros quienes deberíamos darte las gracias por acabar con esas máquinas. Camina bajo la luz, Nora. Solo quiero un momento de calma. Me engañó a mi marido. Y no ha sido la primera vez. Capitán Balan, un guardia me dijo que hace poco estuviste en Meridian. ¿Qué me depara el camino? Nada bueno.
Hay muchas máquinas. Los exploradores confirman la corrupción. Y no damos abasto. Sigue las sendas. Son muy seguras. Aunque después de lo que hiciste en la puerta, no te asustarás fácilmente. ¿Es una virtud? Podría servirme, si no te importa ir al este un momento. Sé que tengo mucha cara al pedirte un favor tras lo que acabas de hacer, pero puedo ofrecerte respuestas a cambio, si quieres saber algo sobre el Sol Niño. ¿Qué puedes decirme de este lugar? Torre del Día marca el borde oriental de Tierras Kaya. Es una estación comercial y, de paso, tiene muy mala reputación entre tu gente. Durante el reinado del último rey Sol, muchos Nora fueron capturados y traídos aquí para llevarlos a Meridian y sacrificarlos. Pero el Sol se percató. El rey Abad me destinó aquí para asegurarse de que los Karja de este puesto respeten a los Nora. ¿Cuál es la situación actual entre tu tribu y los Nora? El rey Sol Abad quiere paz. Y dicen que las matriarcas también. Pero las heridas tardan en sanar y las tribus son orgullosas. Mi misión es asegurarme de que no haya más provocaciones del Solminio. Sobre todo ahora, tras... Bueno... Mientras tu gente se recupera de este terrible ataque, vamos. Debo irme ya. Gracias por todo. Un momento. Si por casualidad volvieras a las Tierras Sagradas, podrías hacer algo por mí. Envié varias patrullas al este cuando supimos lo de las máquinas corrompidas. Todas confirmaron mi temor, así que sellé las puertas. Pero parece que abandonamos hombres cuando se cerraron. Si los buscaras, te lo agradecería. Su última posición conocida fue cerca de una aldea Nora abandonada, al este de aquí. Estaré atenta a ellos si voy por allí. Podría ir a comer. No dejo de pensar en mi hermana en ocaso. Que el sol ilumine tu camino. Que el sol esté a salvo.